Hoy vamos a intentar arreglar, o a ver si se puede, una unidad de soldad de soldad metales. Vamos a ello. Bueno, esta unidad de sorda resulta que el dueño dice que cada vez que lo conecta le salta la luz. No lo voy a conectar aquí porque si no aquí me saltaría, así que vamos a desarmarlo y vamos a mirar si hay algún desfase, o sea, alguna derivación de la entrada de corriente. Siempre está la entrada de corriente, la que utiliza. Y aquí tiene aquí la entrada, aunque este bueno, aquí una de trifásico, yo no tengo trifásico, pero es de 220, yo aquí no tengo este tipo de enchufe, así que lo que vamos a hacer es ir midiendo a ver dónde está la derivación, o por el contrario habrá quemado algún componente y está, se encuentra en corto, así que vamos a ver cómo se arma. Aquí hay unos cuantos tornillos y por este lado también tenemos tornillos, así que vamos a quitar lo que es la chapa que recubre este aparato y vamos a ir midiendo por los elementos que hay aquí dentro y a ver lo que es de eso. Yo nunca he desarmado uno de estos, así que lo que tengo que encontrar es alguna derivación, un mal cable, algún mal contacto, o probar, o si no, probar el transformador, ver lo que le ha pasado y todas esas cosillas. Vamos a desarmarlo. Parece que arriba aquí en el asa tiene aquí dos taponcillos que quita aquí todos los dedos, pero sigue todavía sosteniendo todo, ¿sí? Que estos dos taponcillos también tienen un tornillo, así que voy a buscar donde esté unido plano para meterlo y poderlo sacar. De todas maneras aquí tenemos que el tornillo es de seguridad. Bueno, es un tornillo como eso, con dientes, ahora miraba el sitio, tengo esa... Ya le hemos quitado los dos taponcillos. Y ahora vamos con una llave L, quitarle lo que es la asa para poderlo abrir. Me parece que no creo que sea necesario, pero no me deja abrirlo más. Voy a revisarlo, a ver que no haya más tornillos en ningún lado. Por esa parte parece que no hay tornillos. Parece ser que si es el asa que los sostiene todo. Ya que no me aseguro que no hay más tornillos, pues podemos encajamos la llave L. Y empezamos a desflojar los tornillos. Un tornillo. Y el asa, pues nada más de la frente. También la otra manera. Y ya lo tenemos ya abierto. Y esto es lo que tiene dentro el este tipo de soldador. Lleva un circuito de control, así que vamos a desarmarlo y vamos a ir investigando con el polímetro a ver dónde está el dónde zarta. O sea, vamos primero a sabemos aquí que el cable centro es de tierra, este amarillo de tierra, y luego aquí tenemos el fase neutro y vamos a probar a ver si hay alguna derivación. ¿Cómo? ¿Por qué se produce la derivación? Pues puede ser que algún componente que está entre la maza y uno de estos cables esté en corto, o que algún condensador se haya ido en corto, cualquier cosa de ese tipo puede pasar. O cuando un transistor de esto también se haya ido corto, ya que estos transistores, muchos de ellos trabajan a tensiones de 220. Yo supongo porque está en esta parte, no hay aquí transformador que eso. Así que vamos a y estoy poco a poco a ver lo que se puede ir encontrando. Este es el cable a tierra y lo que vamos a hacer es a ver que esto está conectado a maza, a la chasis totalmente, y vamos a probar si uno de estos dos está
a Charcy. Allí, y si está, ¿por dónde está haciendo la conexión a tierra? Si es porque hay un componente que está en cortocircuito, que un transistor de esto o un condensador, o porque algún cable está mal hecho o lo que sea, o se ha perforado en cualquier lado y se ha ido en corto. Así que vamos a ir poquito a poco y vamos a coger el polímetro. Voy a poner el polímetro. Como polímetro lo ponemos en continuidad, que aquí es para los diodos, y lo encendemos y vamos a probar si funciona la continuidad. Te la apunta un poquito doble, pero vamos. Continuidad. Vamos a ver si es que hay un corto entre fase y vamos a probar entre fase y neutro. Y continuidad. Bueno, ahí hay una caída de tensión. Y en el neutro, entre uno de los polos y la tierra, que es en el centro. Pues parece ser que hay esto debería, a ver. Parece que ahí cae una tensión. Sí, 800 ohmios. Sale 800 ohmios. Y apagado 1,7 kilo ohmios. Vamos ahí. Ver lo que vamos a ver lo que podemos encontrar. Esta parte de aquí, otra, a ver, aquí. Tanto esta parte como esta son una parte de transistores. Pone que las tres pines de patillas son el primer transistor. Pero vamos a ver si algún transistor está totalmente en corto. Ahí parece, no, parece que tienes que ir con una especie de esto engomado que me impide, y dije que pincha bastante y me he quedado sin punta por pinchar. Ay. Y me he quedado sin punta por pinchar. A ver si así podemos, a ver. Hay que raspar un poquillo lo que hay encima. Esto da mala espina, porque sí hay continuidad en el transistor. Este y este. Esto hay que... Vamos a tener que ir mirando esto un poquillo, sin... a ver. ¿Por qué hay continuidad? A ver si es que hay otro componente que lo está dando la continuidad. Vamos a ir desarmando esto poquito a poco. Y vamos a intentar acceder a los transistores que tenemos aquí de potencia. Así desarmando. Y vamos a sacar la placa afuera para poder trabajar con ella. Quiero decir que la placa tiene como una especie de película. Una especie de resina que se la han echado. Yo supongo que es para evitar la humedad y esas cosillas. Esto si está trabajando en un taller... A veces dar pica agua y a veces pasa un montón de cosas. Bueno, ya hemos terminado de sacar, hemos destornillado aquí, esto ha sido un poquito difícil de sacar, pero vamos a ver qué tal están estos transistores. Está bastante mal, mira. Este transistor está totalmente volado.
y aquí hay otro que tiene aquí una pequeña rajita que también está tocada. Así que voy a tener que desordenar todos estos transistores, sobre todo esta parte también la probaré a ver si veo. Porque si esto está volado, también esto también habrá sucedido algo. Y como estaba probando antes un poquillo, también hay que desordenar estos que están aquí. Porque si vamos probando con el polímetro, a ver, estos que están aquí, probamos con el polímetro. Está todo esto. Vamos. Están todos en corto, es lo mismo que esto que hemos. Que ha parecido que pasa también lo mismo. Es que esto de la placa se le ha echado un barniz para que sea resistente al agua, a las humedades y esas cosas. Y es lo que tiene aquí que está raspando. A ver. Bueno. Así que me tocará de ahí sacar todos los transistores, incluso esto, y probarlo, y si están mal hay que cambiárselo. Y también estos otros transistores habrá que sacarlos, que para poderlos sacar habrá que desarmarse un poquillo, habrá que sacar el puente este de diodo, los condensadores, para poder meter por lo menos el destornillador, por así decirlo, meter aquí el destornillador y poder destornillar los transistores y desordenarlo todo esto. Así que vamos a ir quitando esto y lo vamos a ir sacando. Vamos para allá. Así que vamos a pedir los transistores y cuando estos estén aquí, desmontaremos. Así que lo veremos en la siguiente parte del vídeo. No os perdáis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle like.